Hola, mis amigas, mis amigos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Quien les habla, una amiga más para ustedes en el arte de tejer a crochet, les da la bienvenida a este su canal Artes y Creaciones Chantal. Y decirles, amigas, amigos, que hoy día vamos a presentar, miren, esta belleza de carpeta o tapete. Este tapete grande es para una mesa redonda. Bueno, no tengo una mesa redonda en casa, les comento. Mis mesas siempre son rectangulares, la mayoría de las que tengo en casa. Pero como me han estado pidiendo mesa redonda, bueno, le he acondicionado esta carpeta para una mesa redonda. ¿Sí? Ahí lo ven ustedes, grande, con 40 vueltas completas. ¿Sí? Y ya luego, después de las 40 vueltas, hemos trabajado las partes de acá, los terminales ya muy aparte, al igual que este lado de acá también muy aparte. Les comento también que para esta carpeta me ingresó de hilo 300 gramos. La verdad que para mí es demasiado, yo pensé que iba a ingresar menos, pero ya me di cuenta que mientras más grandes son las carpetas, más hilo ingresa. Y al final me faltó hilo, tuve que ir a comprar más, no encontré el color adecuado, así que lo acondicioné con este color, pero como son para las ojeras de las hojas, bueno, has quedado decorativo, ¿sí? Ustedes lo van a ver después en el paso a paso. Precioso, precioso esta carpeta con 6 piñas de inicio y finales grandes de 6 piñas también. Y bien, el día de hoy te dejo el paso a paso, primera parte de esta carpeta, porque esta carpeta dura más de 4 horas, amigas, para que puedan ustedes realizarlo desde la primera vuelta hasta la última. Entonces te dejo hoy día la primera parte. Al mismo tiempo te invito a que te suscribas a mi canal para que así no te pierdas ninguno de mis videos que publico acá. Puedes activar la campanita, suscribirte, por favor, suscríbete, ¿sí? Y también a seguir mis redes sociales. Este canal cuenta con redes sociales, página de Facebook, donde también estoy publicando videitos y también hago grabaciones en vivo. Les comento, así que les invito también a ser parte de mi gran familia de nuestra página de Facebook, Artes y Creaciones Chantal. Grupo de Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram. Mis amigas, ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo video. Y ya sabes, hoy día, la primera parte. Hola amigas, ¿cómo están? Hola, hola. Nuevamente con ustedes y aquí para empezar este nuevo proyecto. Un lindo tapete o carpeta en un solo color celeste. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. Ya saben que yo siempre trabajo con mis hilos delgados y de acuerdo al hilo trabajo mi ganchillo 2.5. ¿Ok? Mi ganchillo es de acuerdo a mi hilo. Entonces vamos a iniciar con este nuevo proyecto, ¿ya? Vamos primeramente entonces a empezar con un punto de inicio ahí y luego decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cadenitas, uno más, ya 8. Vamos a pasar a la primera cadena. Ahí. Y cerramos. Con un punto deslizado. Entonces ahora vamos a iniciar diciendo 1, 2 y 3 cadenas. Esto me corresponde a un punto vareta. Y amigas, recuerden que cada vez que yo empiezo nuevas vueltas y subo 3 cadenas, eso va a corresponderme a un punto vareta. Ahora acá yo voy a separar con una cadenita. Y nuevamente dentro de este arito voy a tejer un punto vareta. Separo con una cadenita. Y nuevamente dentro de este arito vuelvo a tejer un punto vareta. Separo con una cadenita. Vuelvo a tejer un punto vareta. Separo con una cadenita. Vuelvo a tejer un punto vareta. Separo con una cadenita. Vuelvo a tejer un punto vareta. Separo con una cadenita. Vuelvo a tejer un punto vareta. Así yo voy a estar tejiendo un total de 12 puntos varetas, ¿ya? Y recuerden que van a estar separadas por medio de una cadenita, ¿ok? Entonces vamos contando así para ver si tenemos ya las 12 puntos varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy 10,
11 y por último 12. 12 puntos varetas. Y acá separo con una cadena y ahora voy a cerrar. ¿Dónde cierro? Contamos 1, 2 y 3. En la tercera cadena cierro con un punto deslizado. Ahí, miren. Esto llega a ser entonces, amigas, amigos, mi primera vuelta. Recuerden que estamos empezando esta bella carpeta de piñas grande, ¿ok? Entonces seguimos ahora con nuestra vuelta número 2. Iniciamos entonces y para esto me voy a deslizar aquí en el medio y empiezo diciendo 1, 2 y 3 cadenas. Primer punto a vareta. Separo con una cadena. Nuevamente en este mismo espacio voy a tejer un punto vareta. Separo con una cadena, voy al siguiente espacio y hago lo mismo, un punto vareta, separo con una cadena y nuevamente en el mismo espacio un punto vareta. Cada vez que vayamos a cada espacio de estos triangulitos que tenemos, vamos a separarlo así con una cadenita y vamos a pasar al siguiente y vamos a formar un punto vareta, una cadena de separación y nuevamente en este mismo espacio un punto vareta. Si ustedes ven, estamos haciendo como si fueran unos triangulitos, ¿cierto? Lo notan ahí. Entonces, amigas, esto llega a ser mi vuelta 2, ¿ok? Entonces, así como estoy tejiendo, ¿ven? Con una cadena, voy a este espacio, un punto vareta, separo con una cadena. Y nuevamente aquí, mi punto vareta. Esta es mi vuelta número 2, ¿ok? Entonces, así vamos a continuarlo. Terminemos. Entonces ahí estamos mostrando ya, miren, la vuelta 2. Vamos ahora a continuar con nuestra vuelta número 3. Para esto yo ya cerré. Ahí lo ven ustedes. ¿Sí? He cerrado. ¿Ok? Ahí ven. Mi tercera cadena con un punto deslizado. Entonces empezamos la vuelta 3 diciendo 1, 2 y 3 cadenas. Aquí dentro de este espacio, como hay una cadena de separación que hemos hecho, hacemos un punto vareta. Luego, este punto vareta, debajo tejemos un punto vareta. Tenemos un total de 3 puntos varetas. Ahora acá yo tengo una cadena de separación, igual voy a separar con una cadena. Y estos puntos voy a tejer como estos puntos de acá. En la primera hago un punto vareta. Aquí dentro de este espacio, un punto vareta. Y en este segundo punto, un punto vareta. Así, miren. Separo con una cadena nuevamente y vuelvo a tejer estos puntos. Este de acá, punto vareta. En el medio, punto vareta. Y este siguiente punto, vareta. Ahí. Nuevamente, una cadena que separo. Y de estos puntos, el primer punto que está acá, vareta. En el medio, que separé con una cadena, vareta. Y este siguiente punto, vareta. Miren, así. Vuelta 3. Terminemos. Terminamos, miren ahí, nuestra vuelta 3. ¿Ok? Entonces continuamos con la vuelta 4. Yo para esto ya cerré, ahí lo ven ustedes. Y lo que voy a hacer es deslizarme al siguiente punto del medio. Acá. Ahí. Entonces ya estoy deslizada y aquí empiezo diciendo 1, 2 y 3 cadenas. Primera vareta. Separo con una cadena. Separo con dos cadenas. Y en el mismo punto donde levanté las 3 cadenas, hago un punto vareta. Ahora separo aquí con dos cadenitas. Y nuevamente dentro de los 3 puntos que ven ahí, 1, 2, 3, en el medio acá, vamos a tejer un punto vareta. Separado con dos cadenas. Y nuevamente en el mismo punto, un punto vareta. Así. Volvemos a separar con dos cadenas. Y pasamos aquí a este punto del medio, de los 3 puntitos. Y volvemos a tejer un punto vareta. Dos cadenas que separo. Y un punto vareta. Así. Miren. De esta manera me va a ir quedando. Nuevamente, dos cadenas de separación. En este espacio de los 3 puntos, en el punto del medio, ahí hago un punto vareta, separo con dos cadenas y
un punto vareta. Dos cadenas de separación. En estos tres puntos del medio, voy aquí al punto de acá del centro, un punto vareta, dos cadenas de separación y un punto vareta. Y así vamos a continuar toda nuestra vuelta. Miren, es la vuelta 4. Finalicemos. La vuelta 4 está finalizada, entonces ahí lo ven, amigas, amigos. Y vamos a continuar con nuestra vuelta número 5. Para esto me voy a deslizar aquí al medio, acá en esta cadenita. Y paso aquí al centro y empiezo diciendo 1, 2, 3 cadenas. Primer punto vareta, 1 y 2 cadenas que separo. Nuevamente aquí en este mismo espacio dejo un punto vareta. Ahora que voy a separar con 1, con 2, con 3 y con 4. Con 4 cadenas voy a este espacio y nuevamente hago un punto vareta, 2 cadenas y un punto vareta. Separo con 1, con 2, con 3 y con 4 cadenitas. Y nuevamente voy a este triangulito y vuelvo a tejer un punto vareta, 2 cadenas que separo y un punto vareta. 1, 2, 3, 4 cadenas de separación. Voy a este triangulito nuevamente y tejo un punto vareta, 2 cadenas, un punto vareta. Así de esta manera, miren ustedes. Así. Súper sencillo. Terminemos entonces. Esto llega a ser la vuelta número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es la vuelta 5. Terminemos. Acá entonces ya terminamos así nuestra vuelta 5. Ahí lo ven. Y vamos ahora a pasar a este espacio del medio para empezar a tejer ahora nuestra vuelta número 6. Empezamos entonces diciendo 1, 2 y 3 cadenas, mi primera vareta. Tejo vareta 2, separo con 2 cadenas y tejo 2 varetas. Así, abanico de 2. Ahora, para pasar a este siguiente espacio, vamos a separar con la misma cantidad. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Pasamos aquí. Y tejemos lo mismo, 1, 2, 2 cadenas y volvemos a tejer 2 varetas. Y nuevamente 1, 2, 3 y 4 cadenas. Pasamos a este siguiente espacio y tejemos 2 varetas, 2 cadenas que separo y 2 varetas. Así, miren. Entonces así nosotros vamos a continuar toda esta vuelta número 6. Terminemos. Bien, vuelta 6 entonces ahí lo tenemos terminada. Y ahora vamos a empezar nuestra vuelta 7 y nos vamos a deslizar aquí en el medio, diciendo 1, 2, 3 cadenas, primera vareta. Hacemos una vareta 2 y luego hacemos una vareta 3. Separamos con 2 cadenas y volvemos a tejer 3 varetas, 1, 2 y 3. Ahora separamos nuevamente con la misma cantidad, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Voy a pasar a este siguiente espacio y voy a tejer tan igual como este punto, 1, 2, 3 varetas. Separo con 2 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2 y 3. Y vuelvo a separar con 1, con 2, con 3 y con 4 cadenitas. Y paso nuevamente a este espacio y vuelvo a tejer 3 varetas a mi derecha, separando con 2 cadenas y 3 varetas a mi izquierda. Y así vamos a continuar nosotros toda esta vuelta 7. Pero les comento algo. Acá estamos haciendo con 4 cadenas. Si ustedes están avanzando también como yo con 4 y ven que quieren cogerse, aumentan un punto. Lo harían con 5, ¿sí? Para que crezca el tapete, ¿ok? Entonces, avancemos. Ahí tenemos terminada entonces nuestra vuelta 7, ¿ok? Ahí. Entonces, vamos a continuar ahora con nuestra vuelta 8. Entonces, decimos 1, 2, 3 cadenas, mi primera vareta. Aquí mismo hago
una vareta 2. Continúo, una vareta 3. Separo con dos cadenas y vuelvo a tejer aquí tres varetas. 1, 2 y 3. Así. Ahora voy a separar con 1, con 2, con 3 y con 4 cadenitas. La misma cantidad. Y vamos a tejer ahora acá. Pero, ahí miren, fíjense bien ustedes los puntos. 1, 2, 3. En este punto de acá, que está casi pegado a este espacio, voy a hacer un punto vareta. Y luego aquí en el centro, voy a tejer una vareta, dos varetas, tres varetas, 4, 5, 6 varetas. Y así como tejí el primer punto acá de este lado, igual tejo este primer punto también. Así. Nuevamente, 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a este espacio y tejo aquí como este punto. Abanicos de 3. 1, 2, 3 varetas. Dos cadenas que separo y luego 1, 2, 3 varetas. 1, 2, 3, 4. 4 cadenas de separación y voy aquí a este espacio. Miren acá, este punto, acá se va a trabajar tan igual que hemos trabajado aquí. Entonces tejemos este punto, empezamos 1, 2, 3 acá. Este que está cerca de los puntos de cadenas y luego aquí adentro. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos varetas. Y así como tejí al inicio un puntito, igual también acá, también tejo un puntito al terminar. Ahí. ¿Ven? De esta manera. Como ustedes ven, es una sucesión. De ahí me toca hacer los 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en este espacio voy a hacer este punto, el abanico de 3. Y bien amigas, entonces así vamos nosotros a continuar toda esta vuelta, ¿sí? Después de este abanico de 3 que terminemos, ¿qué nos tocaría hacer? Nos tocaría hacer el siguiente punto, ¿cierto? Porque en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos que vamos a tejerlo acá. Entonces, así terminamos. Bien, amigas, terminamos y hasta ahí estamos, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí hemos llegado a nuestra vuelta 8. Entonces, continuamos ahora con la vuelta número 9. Y ya para eso estoy, miren, deslizada en el centro. Y empezamos. 1, 2, y 3 cadenas, que es la primera vareta. Aquí mismo tejemos vareta 2. Nuevamente, vareta 3. Separamos con dos cadenitas y en el mismo espacio volvemos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. 3 puntos varetas a mi derecha, dos cadenas de separación y tres puntos varetas a mi izquierda. Así. Seguimos con las 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ahora acá, estos puntos que tengo 8, los vamos a tejer de esta manera. Paso al primer punto vareta y hago un punto vareta. El siguiente, un punto vareta. Ahora acá voy a separar con 1 y con 2 cadenas. Voy a pasar a los dos siguientes puntos vareta seguidos, haciendo una vareta así, y nuevamente como aquí separo con dos cadenitas. Ahí vuelvo a tejer dos varetas seguidas, 1 y 2. Ahí, y vuelvo a separar con dos cadenitas. Vuelvo a tejer las dos últimas varetas seguidas. Así. Tengo un total de ¿cuánto? 2, 4, 6, 8, pero separadas con dos cadenas. Ahí. Nuevamente, 1, 2, 3
y 4 cadenas. Voy aquí a este medio y digo 1, 2 y 3. Separo con 2 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Y aquí hemos tejido como aquí que hemos empezado. Ahora separamos con 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Y aquí en estos 8 puntos vamos a tejer tan igual como hemos tejido acá. Entonces decimos, tejemos los dos primeros puntos varetas. 1 y 2. Aquí separamos con 2 cadenas. Ahora tejemos los dos siguientes puntos varetas. 1 y 2. Separamos con 2 cadenas. Ahora tejemos los dos siguientes puntos varetas. 1 y 2. Separamos con 2 cadenas. Volvemos a tejer los dos siguientes puntos varetas. 1 y 2. Miren, así. Y amigas, entonces así, toda esta vuelta hay que finalizarla, mis amigas. Mostramos así la vuelta 9. Ahí lo ven, ya terminada. Entonces, continuamos ahora nuestra vuelta número 10. Iniciamos 1, 2, 3 cadenas, primera vareta. Vareta 2. Vareta 3. Dos cadenas que separo. Y luego 3 varetas. Recuerden que estamos en la vuelta 10, amigas. Estamos tejiendo esta carpeta vuelta por vuelta. Ahí lo ven. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Y aquí en estos puntos, en estos dos puntos vareta que ven juntos, ahí vamos a tejer en el primero un punto vareta. Y aquí le vamos a dar un aumento. Así. En el siguiente, un punto vareta. Aquí en este espacio de 2 cadenas vamos a tejer aquí 3 puntos varetas. Así. Ahora, estos dos puntos los repetimos como estos dos primeros que hemos hecho. En el primer punto, una vareta, un aumento. En el segundo punto, una vareta. Así. Ahora, en este espacio repetimos como hemos repetido acá. 3 puntos varetas. 1, 2, 3. Nuevamente, en estos dos puntos repetimos como hemos hecho acá y hemos hecho acá. Entonces, en el primer punto, una vareta, un aumento. En el segundo, un punto vareta. Nuevamente, aquí en este espacio repetimos como hemos repetido acá y acá. 3 varetas en este punto, en este espacio. 1, 2 y 3. Luego, estos dos puntos, ya saben, este primero hacemos un punto vareta, un aumento. Y luego el siguiente, un punto vareta. ¿Cuánto tenemos en total? Contamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21. 21 puntos, ¿ya? Entonces, a ver, hay que ver. ¿Está bien con 4? Si no, con 3 creo va a ser, ¿eh? ¿Ya? A ver, acá. 1, 2, 3 y 4. Volteo acá nuevamente acá. Repito, 3 varetas seguidas. Separo con 2 cadenas y 3 varetas seguidas. Así. Sí, está bien con las 4 cadenas, está bien. Y nuevamente, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y aquí, en estos puntos, vamos a repetir tal cual hemos tejido acá. Entonces, empezamos los dos primeros puntos. Aquí en este primer punto es un punto vareta y un aumento. En el segundo es un punto vareta. Así. En este siguiente es un punto vareta, dos puntos varetas y tres puntos varetas.
en este punto siguiente es un punto vareta. Y le damos un aumento. En el siguiente, un punto vareta. En este espacio ya sabemos que son 3. 1, 2 y 3. Luego estos dos puntos. Aquí es una vareta. Un aumento. El siguiente, una vareta. Luego acá son 3 puntos varetas. 1, 2, 3. En estos puntos es una vareta, un aumento. El siguiente, un punto vareta. Miren, aquí se repite tan igual como acá. ¿Sí? Tenemos que tener la misma cantidad de puntos. Contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21, como el otro lado. Entonces, así, amigas, vamos a continuar. Miren, de este modo, ¿sí? Terminamos. Damos entonces nuestra vuelta 10 finalizada. Ahí lo ven, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar nuestra vuelta número 11. Ahí, iniciamos. 1, 2, 3 cadenas. Primera vareta. Vareta 2. Vareta 3. Dos cadenas que separo. Y vuelvo a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. Vuelta 11. Ahora acá, 1, 2 y 3 cadenas. Ahora trabajamos con 3 cadenas. Y nosotros aquí lo que hemos puesto estos puntos, vamos a disminuirlos. Vamos a pasar al primer punto y hago un punto vareta y no lo cierro. Vamos al segundo punto, un punto vareta y no lo cierro. Vamos al tercer punto, un punto vareta y no lo cierro. Y lo uno. Y luego acá digo 1, 2 y 3 cadenas. Y nuevamente vamos a tejer los 3 puntos siguientes, varetas no terminados. Ahí están. Y el punto que arrastro, mi punto cadena. Total, tengo 4 puntos en mi ganchillo. Los 4 puntos los uno. Nuevamente 1, 2, 3 cadenas. Tejemos los 3 puntos varetas no terminados, seguidos. Ahí está. Y mi punto cadena que arrastro. Los 1. Nuevamente 1, 2 y 3 cadenas. Y luego 3 puntos varetas no terminados. Ahí está. Mire. Más mi punto cadena. 4 puntos en mi ganchillo. Lo 1. Nuevamente 1, 2, 3 cadenas. Y vuelvo a contar 3 puntos varetas no terminados. Ahí están. Y mi punto cadena que arrastro. Y mi ganchillo tengo ¿cuántos puntos? 4. Los 4 los 1. Vuelvo a hacer 1, 2, 3. Y 3 puntos varetas no terminados. 1, 2, 3. Más el punto cadena. Los 4 puntos los 1. 1, 2, 3 cadenas. Y los 3 últimos puntos varetas no terminados. 1, 2 y 3. Más mi punto cadena. Lo uno todo. Y me queda de esta manera. Miren. Separo con 3 cadenitas. 1, 2 y 3 cadenitas. Y aquí este punto. Nuevamente hacemos 3 puntos varetas. 1, 2, 3 puntos varetas. Separo con 2 cadenas. Y 3 puntos varetas. 1, 2 y 3. Ahora 1, 2, 3 cadenas de separación. Y aquí vamos a trabajar tan igual como hemos tejido en este lado. Entonces empezamos con los 3 primeros puntos varetas no terminados o que no lo cerramos. Ahí están, ¿ve? Y el punto cadena que estoy arrastrando. En mi ganchillo tengo total 4 puntos. Los 1, los 4. 3 cadenas de separación. Y nuevamente vuelvo a tejer los 3 puntos varetas no terminados. Ahí está. Y mi punto cadena. En total tengo 4 puntos en mi ganchillo. Los 1. 3 cadenas que separo y vuelvo a tejer 3 puntos varetas seguidos
sin cerrar o sin terminar. Ahí está. Más mi punto cadena y mi ganchillo tengo 4 puntos. Los 1. 3 cadenas de separación y vuelvo a tejer 3 puntos varetas no terminados o que no se han cerrado. Más mi punto cadena que arrastro. Total en mi ganchillo 4 puntos. Los 4 puntos, los 1. 3 cadenas que separo y vuelvo a tejer 3 puntos varetas que no lo termino, más mi punto cadena que arrastro y mi ganchillo tengo 4 puntos, los 1, 3 cadenas que separo y vuelvo a tejer 3 puntos varetas no terminados, ahí los 1, 3 cadenas que separo y los últimos 3 puntos varetas no terminados, ya, más mi punto cadena que estoy arrastrando, 4 puntos en total, los 1, así, amigas. Entonces, toda la vuelta lo terminamos. Ahí entonces mostramos nuestra vuelta 11 terminada, ¿sí, amigas? Entonces vamos a continuar ahora con la vuelta número 12. 1, 2, 3 cadenas, la primera vareta, la vareta 2 y la vareta 3. Separamos con 2 cadenas y volvemos a hacer las 3 varetas. Recuerden que ya estamos en la vuelta número 12. Ahora acá tengo 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas de separación. Vamos a trabajar aquí ahora con los puntos bajos. En este primer punto donde hicimos la unión, aquí voy a hacer un punto bajo. Aquí en este espacio de cadenas voy a hacer una cadena y 2 cadenas. Aquí en este punto nuevamente un punto bajo. Aquí en este espacio de cadenas hacemos 2 cadenitas. En bajo de este punto de unión, un punto bajo. Aquí en este espacio de cadenas, 2 puntos bajos. En este punto, un punto bajo. En las cadenas, 2 puntos bajos. En este punto unido, un punto bajo. En las cadenas, 2 puntos bajos. En este punto unido, un punto bajo. Aquí, 2 puntos bajos. Nuevamente acá, un punto bajo. Ahí, miren, así. ¿Y cuánto tenemos en total? ¿Cuántos puntos bajos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 puntos bajos. Y seguimos. 1, 2 y 3 cadenas. Pasamos aquí nuevamente y tejemos 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Así. Nosotros este punto hemos tejido acá. Ahora aquí vamos a tejer como aquí. Entonces decimos 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a ir a este primer punto donde hicimos la unión de 3 en 1, un punto bajo. Aquí en estas cadenitas, 2 puntos bajos. En este punto unido, un punto bajo. Aquí en estas cadenitas, 2 puntos bajos. Aquí en este punto que hemos unido 3 en 1, un punto bajo. Siguiente, 2 puntos bajos. En este punto, un punto bajo. Acá, 2 puntos bajos. En este punto, un punto bajo. Aquí en estas cadenas, 2 puntos bajo. En este punto, un punto bajo. En las cadenas, 2 puntos bajos. 3 cadenas de separación y luego nuevamente continuamos tejiendo acá. Y así, amigas, vamos a continuar toda la vuelta, ¿sí? Miren, de esta manera me va a ir quedando. Entonces, terminemos la vuelta 12, ¿sí? La que hemos terminado, ahí lo están viendo ustedes, nuestra vuelta 12. Entonces, vamos a continuar y ahora seguimos con la vuelta número 13. Iniciamos entonces 1, 2, 3 cadenas, primer punto vareta.
vareta 2, vareta 3, dos cadenas que separo, vuelvo a hacer tres varetas. Ahí, nuevamente separo con dos cadenas y aquí mismo vuelvo a hacer tres varetas. Miren, así, tres varetas, dos cadenas, tres varetas, dos cadenas y tres varetas. Luego voy a separar con dos cadenas y vamos ahora a trabajar aquí en estos puntos bajos. Vamos al primer punto bajo, que es este, y le damos un punto bajo. Ahí. Ahora, vamos, bueno, dos, no, tres mejor, ya, tres cadenitas. El punto bajo, el primer punto bajo, que es este. Y luego decimos uno, dos, tres y cuatro cadenas. Este punto siguiente lo dejo, paso al siguiente. Punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Este punto lo dejo. Paso a este siguiente. 1, 2, 3, 4 cadenas. Este punto lo dejo. Paso al siguiente. 1, 2, 3, 4 cadenas. Este punto lo dejo. Paso al siguiente. 1, 2, 3, 4 cadenas. Este punto lo dejo. Paso a este siguiente. 1, 2, 3, 4 cadenas, dejo este punto y paso al siguiente. 1, 2, 3, 4 cadenas, dejo este punto y paso al siguiente. 1, 2, 3, 4 cadenas, dejo este punto y paso al siguiente. 1, 2, 3, 4 cadenas, dejo este punto y paso al siguiente. Total, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos. Coquitos o punto malla. Y luego 1, 2, 3 cadenas. Aquí en el medio vamos a tejer como hemos tejido acá, de esta manera. Entonces decimos 1, 2, 3, 2 cadenas y volvemos a tejer 3 varetas. Nuevamente 2 cadenas. Y volvemos a tejer tres varetas. Así, ¿ven? Acá está, como este. Entonces ahora seguimos. Separamos con uno, con dos y con tres cadenitas. Y aquí vamos a tejer tan igual como hemos tejido aquí. Entonces pasamos el primer punto, que es este. Un punto bajo. Y luego cuatro cadenas de separación. Contamos este punto y en este siguiente punto bajo. Cuatro cadenas de separación. Contamos este punto y en el siguiente punto bajo. Nuevamente este punto contamos, que lo dejamos, y al este siguiente punto bajo. Nuevamente dejamos este punto y a este punto le hacemos el punto bajo. Aquí nuevamente este punto no se cuenta y acá punto bajo. Nuevamente dejamos un punto y pasamos acá punto bajo. Nuevamente dejamos un punto y pasamos acá punto bajo. Nuevamente dejamos un punto y pasamos acá punto bajo. Nuevamente dejamos un punto y pasamos acá punto bajo y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí, amigas? Ahí está, bien explicadito. Les muestro. Entonces, así, amigas, vamos avanzando. Ya saben que aquí hacemos tres veces, ¿sí? Terminamos. Bien, amigas, entonces ahí estoy mostrando mi vuelta 13. Miren ustedes, terminada, ¿sí? Como ven, estamos formando nuestras piñas, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con nuestra vuelta número 14. Entonces iniciamos en este lado diciendo 1, 2 y 3 cadenas, mi primera vareta. Tejo la vareta 2, tejo la vareta 3. Aquí mismo separo con 2 cadenas. En este mismo espacio
tejo las tres varetas. Ahí, miren. Y como yo hice acá tres puntos más en la vuelta anterior, entonces voy a separar con dos cadenas. Y en este lado también voy a tejer lo mismo que aquí. Tres varetas a mi derecha. Ahí separo con dos cadenas y tres varetas a mi izquierda. Así, miren. Luego separamos con uno y dos cadenas. Voy a este espacio. Ahora vamos a trabajar los espacios de acá, estas cadenitas. En cada espacio un punto bajo. Luego 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a este siguiente, le doy un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas de separación. Acá a este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas de separación. Aquí a este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí a este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, aquí este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, voy acá a este siguiente, punto bajo. Nuevamente, 1, 2, 3, 4 cadenas, aquí este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, aquí este siguiente, punto bajo. Miren, así vamos formando. ¿Cuánto tenemos ahora? ¿Cuántos puntitos coquitos o punto malla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En cada vuelta que demos, estas mallitas van a ir disminuyendo porque se van a ir formando una piña, va a llegar en 1. ¿Ya? Entonces, aquí nuevamente, hemos separado con dos cadenas, igual, 1 y 2 cadenas. Ahora acá, este punto de acá, se va a trabajar tan igual que acá. Entonces, empezamos en este primer lado, diciendo tres varetas, dos cadenas que separo y tres varetas. Así. Separo con dos cadenas y en este otro lado, tres varetas, dos cadenas de separación y tres varetas. Así ven como indicamos en este lado al inicio. Luego separamos con nuestras dos cadenitas y aquí en este punto se va a trabajar tan igual como hemos trabajado acá. Entonces empezamos en este primer arito o punto coquito o punto malla también, o arquito también se podría llamar, un punto bajo. Cuatro cadenas que separo, paso acá al siguiente, punto bajo. Cuatro cadenas que separo, paso aquí al siguiente, punto bajo. Cuatro cadenas de separación, aquí este siguiente, punto bajo. Cuatro cadenas de separación, aquí al siguiente, punto bajo. Cuatro cadenas de separación, aquí este siguiente, punto bajo. Cuatro cadenas, aquí el siguiente, punto bajo. Cuatro cadenas, aquí este siguiente espacio, punto bajo. Cuatro cadenas, acá, punto bajo. Ahora, dos cadenas de separación y aquí, nuevamente, volvemos a empezar. ¿Sí, amigas? Entonces, ya saben que acá nuevamente empezamos con este punto. Y así entonces vamos a continuar toda nuestra vuelta. ¿Ok? Terminemos. Ahí está, amigas. Mostramos la vuelta 14. Como ven ustedes, terminada. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, mis amores. Creo que conmigo van yendo paso a paso. Estoy dándole vuelta por vuelta para que puedan tejer junto conmigo. Vamos a empezar ahora con la vuelta número 15. ¿Ya? Entonces, estamos aquí en esta esquina y decimos 1, 2 y 3 cadenas. Primer punto vareta. Segundo punto vareta. Tercer punto vareta. Dos cadenas de separación. Y volvemos a tejer 3 puntos.
Vuelta 15, mis amores. Ya estamos en la vuelta 15. Ahí. Ahora acá separo con una cadena. Voy aquí a este medio y tejo. 1, 2 y 3 cadenas. 2 cadenas de separación y vuelvo a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Miren, así. Bueno, amigas, creo que no separemos con nada porque el punto es bien cupido, ¿ya? Entonces, directo nomás, ¿ya? Terminé acá y pasamos directo, ¿ya? Sin separar cadena, ¿ok? 2, 3, 2 cadenas y 3 varetas. 1, 2, 3. No separamos con nada, mis amores. Directo lo hacemos, ¿ya? Ahí ve. Y nuevamente acá a este lado, lo mismo. 1, 2, 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. Así. Seguimos. 2 cadenas de separación. Y ahora vamos a ir nuevamente en estos puntitos coquitos, haciendo el punto bajo. Separamos con 4 cadenas y pasamos al siguiente punto bajo. 4 cadenas de separación, aquí este siguiente punto bajo. 4 cadenas, siguiente punto bajo. Cuatro cadenas de separación, siguiente punto bajo. 4 cadenas, siguiente punto bajo. 4 cadenas, aquí este siguiente punto bajo. Miren, ahora tenemos ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coquitos. Como le dije, en cada vuelta va a ir disminuyendo. 2 cadenas que separo. Y luego aquí las 3 varetas, las 2 cadenas que separamos y nuevamente en el mismo espacio las 3 varetas. Este punto que estamos haciendo, como ustedes notan, es como este. Entonces pasamos aquí al medio y tejemos 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. Nuevamente en este otro lado lo mismo, 3 varetas, 2 cadenas de separación y 3 varetas. Así, miren, como acá. Seguimos avanzando, 2 cadenitas que separamos y aquí nuevamente en cada coquito hacemos 4 cadenas y basamos en este punto, punto bajo, 4 cadenas y en el espacio punto bajo. Y aquí contamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo mismo que aquí. La misma cantidad. ¿Ok? Entonces, nuevamente 2 cadenas. Y aquí volvemos a empezar. Y así, amigas, toda la vuelta. ¿Ya? Continuamos. Ahora te voy a acabar este punto para mostrarles. Bien. De esta manera me va a ir quedando. ¿Sí? Así. Entonces, terminemos. Entonces ya tenemos lista, ¿sí? Ahí está viendo nuestra vuelta número 15, ¿sí?
Ya saben, amigas, que la carpeta la estoy haciendo vuelta por vuelta, ¿ya? Vuelta por vuelta, desde la primera vuelta estamos empezando para que ustedes tejan junto conmigo. Entonces, vamos a iniciar nuestra vuelta número 16, ¿ok? Empezamos entonces, estamos aquí. Y siempre ya saben que nosotros cuando subimos tres cadenas, corresponde a un punto vareta. Entonces, en este espacio, vamos nosotros a repetir este punto, miren, el abanico de tres. Entonces, realizamos la segunda vareta, realizamos la tercera vareta. Y luego, dos cadenas que separo. Nuevamente, en este mismo espacio, tejemos tres varetas. Uno, dos y tres. Ahí. Ahora, para pasar acá, vamos a separar con dos cadenitas. Y luego voy a ir acá al medio, acá. Y digo, un punto, no, dos es mucho, con uno nada más, ya, porque vamos acá en el medio a aumentar, amigas, ¿ya? Si a ustedes con un punto no queda bien, ustedes sí harían dos cadenitas, ¿ya? Porque a veces me dicen, si encoge, no, entonces hay que aumentar para poder no encoger el tejido, ¿ya? Entonces, hacemos aquí, uno, dos y tres varetas. Ahora separamos con dos cadenas y volvemos a tejer tres varetas. Uno, dos y tres. Ahí. Pero aquí mismo voy nuevamente a poner dos cadenas y voy a aumentar tres varetas más. Aquí en el medio. Uno, dos y tres. Fíjense. Como ustedes ven, aquí en el centro estamos nuevamente aumentando un trillo, ¿ok? Ahora, seguimos y separamos con una cadenita. Voy a pasar a este punto, abanico de tres, y lo voy a tejer tan igual como he tejido acá. Entonces digo, un punto vareta, dos puntos varetas, tres puntos varetas, dos cadenas que separo y tres puntos varetas. Uno, dos y tres, miren, así. Luego, vamos a continuar con las dos cadenas, uno y dos cadenas. Vamos a pasar nuevamente acá en cada punto de estos coquitos y le damos un punto bajo. Separando con las cuatro cadenas, pasamos al siguiente punto bajo. Cuatro cadenas de separación, pasamos aquí al siguiente punto bajo. Cuatro cadenas que separo, aquí este siguiente, punto bajo. Cuatro cadenas que separo, aquí en este siguiente, punto bajo. Cuatro cadenas que separo, acá en este siguiente, punto bajo. Cuatro cadenas, paso acá al siguiente, punto bajo. Y ahora en esta vuelta, ¿cuánto tenemos? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? Cada vuelta vamos reduciendo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a seguir. Y decimos 1 y 2 cadenas. Y miren acá. Vamos a tejerlo como hemos tejido acá. Lo mismo. Entonces, ¿qué decimos? Este es un abanico de 3. Este sigue y continúa igual. Entonces decimos una vareta, dos varetas, tres varetas. Separamos con dos cadenas y volvemos aquí mismo a tejer tres varetas. Uno, dos y tres. Dos cadenas que separo, porque eso, no, disculpen, una cadena que separo, porque eso fue lo que puse acá, una cadenita. Y pasamos aquí al medio y aquí al medio hacemos tres varetas seguidas. Uno, dos, tres, separamos con dos cadenas y volvemos a tejer tres varetas seguidas. Uno, dos y tres. Pero, como ustedes ven, nosotros en el medio hemos aumentado, entonces hacemos dos cadenas de separación y nuevamente tejemos tres varetas más. Uno, dos y tres. Ahí. Ahora separamos con una cadena y paso aquí este espacio y tejo el abanico de tres porque me guío cómo está el punto, ¿ok? Entonces decimos uno, dos
y 3 varetas. Separo con 2 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora separo con 2 cadenas y nuevamente acá, miren, mis puntos coquitos, vamos a ir haciendo como hemos hecho acá. Entonces empezamos en el primer espacio, que es este de coquito, un punto abajo. 4 cadenas de separación en el siguiente punto abajo. 4 cadenas en el siguiente punto abajo. 4 cadenas aquí en el siguiente punto abajo. 4 cadenas aquí en este siguiente punto abajo. 4 cadenas aquí en este siguiente punto abajo. 4 cadenitas, paso a este siguiente punto abajo. Y luego mis 2 cadenas y continúo nuevamente. Y así, amigas, vamos a continuar toda la vuelta. Espero estén conmigo llevando toda la hilación de esta carpetita, mis amores, ¿sí? Porque está súper sencillo de realizar. Nada es complicado, ¿sí? Nada es complicado. Miren ustedes, mis amores, cómo vamos tejiendo esta carpeta. Y conforme vamos tejiendo, la carpeta en cada vuelta va creciendo. Miren, de esta manera, ¿ok? Así va a ir quedando. Entonces, terminemos. Vuelta 16 terminada, ahí lo ven, ¿sí? Nuestra vuelta 16, ¿ya? Ahí lo ven, es más cerca y más lejos, listo. Entonces, empezamos con nuestra vuelta número 17. Iniciamos la vuelta 17 y estoy acá. Y aquí digo, 1, 2 y 3 cadenas, primera vareta. Hacemos la vareta 2, hacemos la vareta 3. Separamos con 2 cadenas y volvemos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Miren, así. Luego separamos con 2 cadenitas. Y voy a pasar a este primer espacio. Y aquí tejo 1, 2 y 3 varetas. Separo con 2 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2 y 3. Aquí separo con 2 cadenitas y en este espacio de acá hago nuevamente 3 varetitas, 1 2 3, 2 cadenas y 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Separo con 2 cadenas y voy a este punto y tejo nuevamente. 1, 2, 3 varetas, 2 cadenas de separación y 3 varetas. 1, 2 y 3. Miren, así. Así va quedando. Recuerda que estamos en la vuelta 17 y continuamos y aquí decimos 1 y 2 cadenas. Voy a este primer espacio, punto bajo, 4 cadenas de separación al siguiente espacio, punto bajo, 4 cadenitas, siguiente espacio, punto bajo, 4 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. 4 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. 4 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. ¿Y cuánto tenemos ahora? 1, 2, 3, 4, 5. 5 coquitos, ¿ya? Y acá decimos 1 y 2 cadenitas. Pasamos nuevamente aquí y tejemos las 3 varetitas. 1, 2, 3. 2 cadenas que separo. Y 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas y vamos nuevamente a este punto y tejemos nuevamente acá 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación y 3 varetas, 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación, voy a este siguiente
y vuelvo a hacer 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas que separo y 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación y vamos a este punto y trabajamos nuevamente, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación y volvemos a tejer nuestras 3 varetas, 1, 2 y 3, miren, así, y así como hemos tejido acá, es lo mismo que hemos tejido acá al inicio, ustedes ven. Ahora que nos toca hacer los coquitos, ¿cierto? Entonces, aquí empezamos con 2 cadenas de separación, vamos al primer espacio de coquito, un punto bajo, 4 cadenas, siguiente espacio, 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 punto bajo, 4 cadenitas, siguiente espacio, punto bajo, y luego continuamos nuevamente tejiendo aquí, y así, amigas, toda la vuelta hay que terminarlo, ¿sí? Entonces, ya saben, esta es mi vuelta 17. Finalicemos. Amigas, mostramos, voy a alejar la cámara, ahí la vuelta 17, ¿ya? Terminada nuestra vuelta 17, ahí lo ven, acerca y más lejito, vuelta 17. Seguimos entonces con la vuelta 18. Ustedes están viendo que en cada vuelta nuestra carpeta va creciendo. Entonces, empezamos nuestra vuelta 18, estoy acá, y subimos 3 cadenas, que corresponde a la primera vareta. Luego, tejo vareta 2, vareta 3. 2 cadenas que separo, y nuevamente tejo 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora separamos con 2 cadenitas. Voy a este espacio y aquí también tejo la vareta. 1, 2, 3. 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Luego separamos aquí con una cadena. Aquí en este medio, donde yo separé, miren acá, fíjense bien, 2 cadenas, vamos a tejer una vareta, 2 varetas, 3 varetas, 4 varetas, 5 varetas, 6 varetas, 7 varetas, 8 varetas, ¿sí? Un total de 8 varetas. Y separamos con una cadena. Y en este lado volvemos a tejer una vareta, 2 varetas, 3 varetas, 2 cadenas que separo y vuelvo a tejer las 3 varetas, 1, 2 y 3. Miren, así. Ahora separamos con 2 cadenitas. Voy a este espacio y aquí tejo nuevamente 3 varetas seguidas. 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación. Y nuevamente en este mismo espacio, 3 varetas seguidas. 1, 2 y 3. Miren, me queda de esta manera. Ahí lo ven. Continuamos. Aquí ahora vamos a separar con 2 cadenitas y vamos a trabajar los coquitos. Empezamos con este primer punto, un punto bajo. 4 cadenas que separo, paso al siguiente espacio, punto bajo. 4 cadenas que separo, a este siguiente, punto bajo. 4 cadenas que separo, aquí a este siguiente, punto bajo.
4 cadenas que separo, aquí este siguiente, punto bajo. ¿Y cuánto tengo ahora? 1, 2, 3, 4 coquitos. Como ven, está en cada vuelta reduciendo. 2 cadenas y aquí vamos a tejer tan igual como hemos tejido ya acá, de esta manera. ¿Sí? Entonces empezamos en este punto. Son 3 varetas seguidas. 1, 2, 3. 2 cadenas que separo y 3 varetas. 1, 2, 3. 2 cadenas de separación. Voy aquí a este espacio y aquí tejo 1, 2, 3 varetas, 2 cadenas de separación y 3 varetas. 1, 2, 3. Una cadena que separo. ¿Por qué? Porque aquí voy a trabajar ¿cuántas varetas? Un total de 8. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una cadena de separación y paso aquí a realizar mis 3 varetas. 1, 2, 3. 2 cadenas que separo y 3 varetas. 1, 2, 3. 2 cadenas de separación y voy a este punto. Y aquí nuevamente tejo las 3 varetas seguidas, separadas con 2 cadenas. Y nuevamente 3 varetas seguidas. 1, 2 y 3 varetas seguidas. Miren aquí. Hemos tejido tan igual como hemos tejido aquí. Ahora que nos toca los coquitos para ir formando la piña, ¿cierto? Como le dijimos, en cada vuelta la piña va cerrando. Y empezamos 1, 2 y en este primer espacio un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. En este siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. En este siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Acá en este siguiente espacio, punto bajo. Miren, tengo 1, 2, 3, 4 coquitos ahora. ¿Sí, amigas? Entonces así, ya ven, terminamos toda esta vuelta. Presentamos así, mis amigas, nuestra vuelta número 18. Ahí lo ven, lo dejo a la cámara para que vean. Terminada, ¿sí? La vuelta 18. Como ven ustedes, está ya las piñas, en cada vuelta se va a ir formando la piña. Y acá en este lado, donde nosotros hemos hecho 8 puntos, vamos a abrir nuevas piñas, ¿ya? Entonces, terminamos la vuelta 18, como lo ven ustedes, y vamos a iniciar con nuestra vuelta número 19. ¿Ok? Entonces empezamos la vuelta 19 y decimos 1, 2, 3 cadenas, primera vareta. Aquí mismo tejo una vareta 2, tejo una vareta 3. Separo con 2 cadenas y tejo nuevamente 3 varetas. 1, 2, 3 varetas en el mismo espacio donde ya levanté mis 3 varetas anteriores. Así. Ahora separo con 2 cadenitas. Paso a este punto. Y aquí tejo. 1, 2, 3 varetas. 2 cadenas de separación. Y aquí mismo, en este mismo espacio donde ya levanté las 3 varetas, vuelvo a tejer 3 varetas. Así. Sigo separando con una cadena. Y aquí, este punto, acá tengo mis 8 puntos, lo vamos a tejer de esta manera. Hago un punto vareta. Siguiente, un segundo punto vareta. Ahora, separo con 2 cadenas y vuelvo a tejer los 2 puntos vareta seguidos. 1 y 2. Separo con 2 cadenas. Y
dejo nuevamente los dos puntos varetas seguidos, 1 y 2. Separo con dos cadenas y vuelvo a tejer estos dos puntos varetas seguidos, 1 y 2. Mire, así. Total tengo 8 puntos. Una cadena que separo y voy aquí. Y tejo 1, 2, 3 varetas. Dos cadenas y en el mismo punto donde ya levanté las 3 varetas, vuelvo a tejer 3 varetas más. Así, mire. Luego, 1 y 2 cadenas de separación. Voy aquí a este espacio y tejo 1, 2, 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Separo con 2 cadenas y ahora vamos a entrar acá a los puntos coquitos. Voy a este primer punto, punto bajo. 4 cadenas de separación al siguiente punto, punto bajo. 4 cadenas de separación al siguiente punto, punto bajo. 4 cadenas que separo, siguiente punto, punto bajo. Y ahora, ¿cuánto tengo en esta vuelta? Tengo 1, 2 y 3 coquitos. Separo con 2 cadenitas y aquí vamos a tejer tan igual como hemos tejido en este lado. Repetimos lo mismo. Entonces vamos primeramente por este punto y decimos un punto vareta, dos puntos varetas, tres puntos varetas, dos cadenas que separo y vuelvo a tejer tres puntos varetas en el espacio donde ya tejí mis tres varetas. Ahí separo con dos cadenas aquí en este espacio. Nuevamente, 3 puntos varetas, 1, 2, 3. 2 cadenas de separación y vuelvo a tejer en este mismo espacio donde tejí ya mis 3 varetas, 3 varetas más. 1, 2 y 3. Ahí. Ahora acá separo con una cadenita. Y aquí estos 8 puntos los vamos a separar como hemos separado acá. Entonces empezamos. El primer punto, decimos un punto vareta, el siguiente punto un punto vareta, separo con dos cadenas y paso los dos siguientes seguidos varetas. Ahí separo con dos cadenas y luego tejo los dos siguientes puntos varetas. Ahí separo con dos cadenas y luego tejo los dos siguientes puntos varetas. Así. Ahora una cadena que separo, voy aquí a este punto y tejo 1, 2 y 3 varetas. Dos cadenas de separación y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Dos cadenas que separo y aquí nuevamente tejo mis 3 varetas. 1, 2, 3. Dos cadenas que separo y tejo las 3 varetas. 1, 2 y 3. Miren, ven aquí, como les dije, tan igual como este paso. Ok, ahora me tocaría hacer los coquitos, ¿cierto? El punto mayor para ir así formando nuestra piña. Entonces, dos cadenas que separo y voy aquí, punto bajo. 4 cadenas, paso al siguiente espacio, punto bajo. 4 cadenas de separación al siguiente espacio, punto bajo. 4 cadenas de separación al siguiente espacio, punto bajo. Y tengo lo mismo, ¿cierto? 1, 2 y 3, igual como acá. 1, 2, 3. Así. Y amigas, entonces, así vamos nosotros toda la vuelta a terminarlo. Mostramos así entonces terminada ya la vuelta 19, como ustedes ven. Ahí lo alejo para que lo puedan distinguir mejor. Vuelta 19. ¿Ok? Y continuamos ahora con nuestra vuelta 20.
vamos a ingresar a la vuelta 20. Entonces empezamos, estoy acá y digo 1, 2, 3 cadenas, primera vareta. Aquí mismo tejo una vareta 2, tejo una vareta 3, dos cadenas que separo y tejo tres varetas en el mismo espacio donde ya había levantado mis tres varetas. Así. Recuerden que es la vuelta 20, amigas. Estamos y seguimos dos cadenitas. Paso a este punto y aquí también tejo. 1, 2, 3 varetas. Dos cadenas y aquí en este mismo espacio donde ya levanté mis tres varetas, vuelvo a tejer tres varetas. Así. Ahora voy a separar con dos cadenas. Estos dos puntos los tejo iguales, un punto vareta y voy al siguiente, un punto vareta. Ahora, aquí en estos espacios voy a tejer una vareta, dos varetas, tres varetas. Estos puntos varetas los tejo tan igual, una vareta en cada una de ellas. En estos espacios, tres varetas, 1, 2, 3. Las varetas los tejo igual, una vareta en cada una de ellas. En este espacio, tres varetas, 1, 2 y 3. Y las varetas, una vareta en cada una de ellas. Así, miren. ¿Cuánto tengo? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos, ¿ok? Y ahora separamos con dos cadenas y vamos aquí. Nuevamente a tejer acá una vareta, dos varetas, tres varetas. Separo con dos cadenas y vuelvo a tejer 1, 2 y 3 varetas. Separo con dos cadenas y vuelvo a tejer aquí tres varetas. 1, 2 y 3. Separo con dos cadenas y tejo nuevamente mis tres varetas. 1, 2 y 3. Miren, de esta manera me va quedando. Luego vamos a hacer los coquitos. Decimos entonces dos cadenas de separación. Voy a este punto, a este primer espacio de mi mallita, hago un punto bajo. Cuatro cadenas, siguiente, punto bajo. Cuatro cadenas, siguiente, punto bajo. Ahora, ¿cuánto tengo? 1 y 2 puntos solamente. Ahora seguimos acá con dos cadenitas de separación y nuevamente aquí, este lado, vamos a tejer tan igual como hemos tejido acá. Entonces, iniciamos diciendo tres varetas, 1, 2, 3, dos cadenas que separo y tres varetas, ahí, dos cadenas de separación, voy a este punto y vuelvo a hacer acá, tres varetas, 1, 2 y 3, dos cadenas que separo y nuevamente en este mismo punto donde ya levanté mis tres varetas tejo tres varetas. Así, dos cadenas de separación y aquí estos puntos, como ven, se van a tejer como hemos tejido acá. Así, entonces empezamos debajo de cada vareta un punto vareta cada uno. Ahí. Ahora, aquí en estas cadenas tejemos 1, 2 y 3 varetas. En las varetas, un punto en cada uno. En el espacio de cadenas, tejemos 1, 2 y 3 varetas. En las varetas, una vareta en cada una de ellas. En este espacio de cadenas, 1, 2 y 3 varetas.
y acá en estos puntos varetas un punto en cada una de ellas, así. Ahora separamos con dos cadenitas y aquí en este punto tejemos. Recuerden que estos son abanicos de tres, ¿ok? Entonces son tres varetas a mi derecha, dos cadenas que separo y tres varetas a mi izquierda. Así. Miren. Luego dos cadenas que separo y voy aquí. Este también es un abanico de tres, entonces tejo tres varetas a mi derecha, dos cadenas de separación y en el mismo espacio tres varetas a mi izquierda. Así. ¿Ven? Y luego los coquitos. Hacemos las dos cadenas de separación, paso a este primer espacio, punto bajo. Cuatro cadenas que separo, al siguiente espacio, punto bajo. Cuatro cadenas que separo, al siguiente espacio, punto bajo. ¿Y cuánto tengo ahora? Uno y dos coquitos, igual que acá, dos coquitos. Y en toda la vuelta tengo que tener también esa misma cantidad. Bien, amigas, entonces terminamos toda esta vuelta. Mostramos así la vuelta 20 terminada. Ahí lo ven ustedes. ¿Sí? Ahí está. Vuelta 20. Finalizada. Seguimos ahora y empezamos la vuelta número 21. ¿Ok? Empezamos con la 21. Entonces, estamos acá. Y decimos 1, 2, 3 cadenas, primera vareta. Tejo vareta 2. Tejo vareta 3. Separo con dos cadenas y vuelvo a tejer tres varetas. Vuelta 21, amigas, recuerden, así. Separo con dos cadenas y aquí nuevamente vuelvo a tejer tres varetas. 1, 2, 3. Dos cadenas que separo y tres varetas. 1, 2, 3. Dos cadenas de separación y aquí vamos a tejer seguido dos puntos varetas. 1 y 2. Separamos con dos cadenas y este primer punto que sigue no lo voy a tejer, voy a pasar al siguiente y voy a hacer dos varetas seguidas. Así, dos cadenas que separo y este primer punto no lo tejo a partir del segundo. Y tejo dos varetas seguidas. Ahí, dos cadenas que separo. Nuevamente, este primer punto no lo tejo a partir del segundo. Hago dos varetas seguidas. Dos cadenas de separación. Nuevamente, este punto no lo tejo a partir del segundo. Dos varetas seguidas. Dos cadenas de separación y este punto primero no lo tejo a partir del segundo, tejo las dos varetas seguidas. Así, miren. Luego, dos cadenas que separo. Ahora voy aquí y aquí tejo una vareta, dos varetas, tres varetas. Dos cadenas de separación y en el mismo espacio, tres varetas. Así. Luego separo con dos cadenas. Voy aquí a este espacio. Nuevamente tejo tres varetas. 1, 2 y 3. Dos cadenas que separo y tejo tres varetas. 1, 2, 3. Así. Miren ustedes. Va quedando. Luego vamos a trabajar los coquitos. Dos cadenas de separación, voy a este primer espacio, punto bajo. Cuatro cadenas que separo a este siguiente espacio, punto bajo. Miren, ya me quedó un solo coquito. Ahora sigo dos cadenas, paso aquí y vuelvo a tejer 1, 2, 3 varetas.
2 cadenas de separación y 3 varetas. Aquí vamos a tejer como este hemos tejido. Entonces aquí decimos ahora nuevamente 2 cadenas que separamos, voy a este espacio. Recuerda que estos son abanico de 3. Hago las 3 varetas, las 2 cadenas de separación y luego las 3 varetas. 1, 2, 3. Ahí. 2 cadenas que separo y aquí. Estos 2 primeros puntos los tejo un punto vareta en cada uno. Ahí ven. Separo con 2 cadenas. Este punto lo dejo y paso a los 2 siguientes. Lo tejo vareta. Así. 2 cadenas que separo. Nuevamente, este punto lo dejo y los 2 siguientes. Vareta. Ahí. Separo con 2 cadenas. Y nuevamente, este punto lo dejo y los 2 siguientes. Vareta. Ahí. 2 cadenas que separo y este punto lo dejo y los 2 siguientes vareta. 2 cadenas de separación, este punto lo dejo y los 2 siguientes vareta. Así. Luego, 2 cadenas que separo, voy aquí a mi abanico de 3 y tejo 3 varetas. 2 cadenas de separación y 3 varetas. 1, 2 y 3. Miren. Como les dije, esto va quedando como lo hemos hecho acá al empezar. Luego, 2 cadenas de separación. Paso a este punto. Este es el abanico de 3 también. Y tejemos 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación y tejemos nuevamente 3 varetas. 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación y aquí estos puntos, el punto coquito, punto bajo, 4 cadenas y paso al siguiente, punto bajo. Y me quedó 1. Miren, ¿sí? Entonces, prácticamente la piña ya está casi terminada, ¿cierto? Ahí ve. Entonces, así, amigas, toda la vuelta, lo continuamos. Entonces, ahí estamos mostrando ya la vuelta 21. Ahí lo ven ustedes, donde hemos quedado con un coquito solamente de la piña. ¿Sí? Ahí ve. Ya, esta es la vuelta 21. ¿Ok? Entonces, continuamos ahora, ¿sí? Con la vuelta número 22. Seguimos. Vuelta 22. Empezamos entonces. 1, 2 y 3 cadenas. Primer punto vareta. Aquí mismo tejo vareta 2, tejo vareta 3. 2 cadenas que separo y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación. Voy aquí y aquí tejo 1, 2, 3 varetas, 2 cadenas y en el mismo espacio 3 varetas, 1, 2 y 3. Luego 2 cadenas que separo. Aquí debajo de estas varetas un punto vareta, 1 y 1. Ahora, aquí en este espacio de cadenas, vamos a tejer 3 puntos varetas. 1, 2 y 3. Aquí en estos puntos varetas, un punto vareta en cada uno. En el espacio de cadenas, 3 puntos varetas. 1, 2 y 3. En estos puntos varetas, un punto vareta en cada uno. En estos puntos de cadenas, 3 puntos varetas. Nuevamente,
en estas varetas, debajo de cada una, un punto vareta. Y aquí en este espacio de cadenas, tres puntos varetas. Uno, dos, tres. Aquí en estas varetas, un punto vareta en cada uno. Ahí está. Ahora en este espacio, tres puntos varetas. Uno, dos y tres. En estos puntos varetas, un punto vareta cada uno. Así, mire. Luego, dos cadenas que separo. Aquí hago el abanico de tres. Uno, dos, tres. Dos cadenas de separación y vuelvo a tejer las tres varetas en el mismo espacio donde ya había levantado mis tres varetas. Así, separo con dos cadenas y aquí, uno, dos y tres varetas. Dos cadenas que separo y vuelvo a tejer tres varetas. Uno, dos y tres. Ahora nosotros acá hacemos uno y dos cadenas. Aquí nada más tengo un solo coquito, así que paso ya al medio y hago un punto bajo. Luego uno, dos cadenas y paso aquí. Nuevamente hago uno, dos, tres varetas, dos cadenas y tres varetas. Miren aquí, nosotros acá vamos a empezar a tejer lo que hemos tejido acá. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros continuamos diciendo dos cadenas de separación. Voy a este punto, abanico de tres. Y nuevamente tejo uno, dos y tres varetas. Dos cadenas de separación y tejo tres varetas. Uno, dos, tres varetas. Luego dos cadenas que separo. Y debajo de cada vareta vamos a tejer un punto vareta. Ahí. Ahora acá en estas cadenitas, en cada espacio de cadenas, ya saben que tejemos tres varetas. Ahí está. Y en las varetitas ya que están listas, debajo de cada ellas, una vareta en cada uno. Acá tenemos este espacio de cadenas, corresponden a ser tres varetas. Aquí en estas varetitas, una vareta en cada una. Aquí en este espacio, tres varetas. Aquí en estas varetitas, una vareta en cada una. Aquí en estas cadenas, tres varetas. Uno, dos y tres. Aquí debajo de estas, una vareta en cada una. Aquí, tres varetas. En estos puntos, una vareta en cada una. Dos cadenas de separación. Pasamos aquí a este abanico de tres. Uno, dos, tres. Dos cadenas y tres varetas. Ahora separamos con dos cadenas y nuevamente hacemos el abanico de tres. Uno, dos, tres. Dos cadenas y tres varetas. En el mismo espacio. Así. Miren, ¿ven? Luego separamos con dos cadenitas y aquí hay un solo puntito de coquito, un punto bajo. Dos cadenas y así continuamos. Y así vamos a seguir toda nuestra vuelta, mis amigas. Sí, ahí lo ven. Ya, entonces terminamos.